semáforo y se viene la verde, y verde y se la arruinó la carrera. A ver si el amigo Ferchu, el piloto de la pole, no, en este momento haciendo una gran largada, el piloto Max 773 desde el tercer lugar ocupa la primera posición. Segundo lugar lo tenemos a Guille, un pequeño toque ahí, unos pequeños inconvenientes en pista, lo tocaron a Guille, bueno, cosas que pasan. A ver qué le pasó a Nico. Nico quedó cuarto. Hacemos repaso. Tenemos a Max 773, una gran largada, ocupando el primer lugar. Segundo lugar, el piloto de la pole position, el piloto Ferchu. En tercer lugar, el piloto de la vida real, Nico Martínez. Fisura total, cuando recién están cerrando y abriendo la segunda vuelta de la competencia. Tenemos una dura lucha y Ferchu que logra colocarse en primer lugar. Segundo, ahí lo tenemos a Max 773. Superar muy limpiamente, mucha inteligencia este piloto, aplicando todo lo que sabe en la vida real, en la vida virtual. Ahí lo tenemos al piloto Nico Martínez yendo por adentro, sí, unos pequeños toquecitos ahí, pero que no tuvieron ninguna consecuencia, sí. Y ahí lo superó muy limpiamente el piloto Max 773. Viene haciendo una inteligente carrera, ¿verdad? No, pasando los cambios a tres cuarta barra. Ahí apuró un poquito porque lo viene superando el piloto Gastón, ¿verdad? Gastón ahí lo supera, logra el tercer escalón del podio por el momento, muy cerquita de él, el piloto Max 7373. Los dos Gastones esta noche acá peleando ahí por el tercer escalón del podio. Uy, casi se le va ceniza del piloto Max 773, muy cerquita. Última curva para Ferchu, haciendo una gran carrera. Entra en la recta principal, grande Ferchu. Y allá ve ondear la bandera cuadro. Se va a la meta el amigo Ferchu en primer lugar. Y sí, esta carrera no la pierde más. Y ganó Ferchu, segundo lugar. Ese gran piloto de la vida real como es Nicolás Martínez. Tercer lugar, y lo tenemos a Usley. Tercer lugar, ahí está entrando también en la recta. La meta para Usley. Ok, y ahí lo tenemos, la gran victoria del piloto de TR1, Ferchu, con su copa de triunfo y su corona en laureles. Felicitaciones, mi gran amigo Ferchu, espectacular carrera esta sala amarilla a gran nivel. La viste así, mi amigo Agustín, también, ¿no?